Un instrumento de medición económica que se menciona mucho es la balanza de pagos. ¿En qué consiste la balanza de pagos de un país? En realidad, la balanza de pagos es un cuadro estadístico o un cuadro contable que mide todas las transacciones que realizan los residentes de un país con el resto del mundo. La balanza de pagos tiene tres cuentas principales, ¿eh? La primera es la que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos. Aquí lo que se mide es el comercio de bienes, el comercio de servicios, se mide también lo que el país paga a la inversión extranjera directa, dividendos, o lo que pagamos también en la parte de intereses por la deuda externa, ya sea del sector público o del sector privado. Y también hay, en esa cuenta se incluyen las transferencias que recibe el país o que manda el país al resto del mundo. Por ejemplo, remesas de migrantes. Todas estas transacciones se resumen en lo que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos. En Costa Rica, la cuenta corriente de la balanza de pagos típicamente es deficitaria. El año pasado ese déficit representó cerca de un 9% del Producto Interno Bruto. Este año esa cuenta va a cerrar con un déficit cercano al 4%. En resumen, lo que mide es todo el movimiento de bienes, servicios, pago de factores y transferencias. La segunda cuenta es la cuenta de capital. Ahí lo que se mide principalmente son los movimientos de capital referidos a préstamos y a inversión extranjera directa. En Costa Rica típicamente esta cuenta es superavitaria, lo que quiere decir que estamos usando ahorro del exterior que nos permite financiar el déficit de la cuenta corriente. La tercera cuenta que tiene la balanza de pagos es la variación de las reservas monetarias internacionales, que es como el equivalente de la caja que tiene una empresa, es decir, en cuanto se modifica la liquidez del Banco Central, resultado del movimiento de las dos cuentas anteriores.